Cuando los tengas, avisa, güey. ¿Qué pasó? Estoy esperando a que haga el ticket, que es mi supuesta denuncia, dice, porque me he metido en esto. Para hacerlo rápido. Y así es como, ¿sabes qué? Me voy al ayuntamiento, ahora vuelvo. He ido al ayuntamiento y entonces cuando me he silenciado. ¿Cómo que denuncia dice? ¿Por qué? Porque le ha desaparecido un caballo que entonces yo he ido y hice como si se lo hubiese robado el del establo. Un momento, un momento. No voy a hacer nada, obviamente, pero es para que me he metido aquí para que no me pille. Luna, la has mandado ya. Sí. Bueno. Pero también voy a silenciar porque no tengo otras caras sin ningún. Bueno, daré por hecho. Pues eso mismo.
¿Dónde está mi caballo? Bueno, pues nada. Howdy there, friend. No, no sé aquí. Dónde está la luz. No, no aparece, no sé. No sé qué pasó. No está ahí. ¿Te imaginas que he ido al ayuntamiento por lo que sea, porque tenga que denunciar ella? Pues, bueno, sí, volverá seguro. Seguramente. Seguro, seguramente. Yo confío en ella. Sí, no. Hazme caso. Lo va a arreglar, sí. Sí. Arreglarlo lo va a arreglar, que eso es lo importante. Madre mía, se le borra. Yo creo que sabe por qué se la borra. Porque tiene muchos caballos en la lista y no le parece. Y ya no claro, le... yo. Eso es lo mismo que a la misma conclusión que ha llegado ella, de hecho. Claro. Creo que le ha ocurrido eso, que ya llena el sistema de los caballos. Ya ha metido ese, quería intentarle meterle en la lista y no le sale. Pues es lo más probable, pero... A ver, lo más probable... o sea, por tema trabajo y demás, seguramente se arregle. Sí, sí, claro, pues es que le tiene que dejar más hueco a ella. Tú fíjate que si le empiezo yo a traer caballo cazón... Ya, la cosa es que le voy a preguntar cuántos tiene, porque... Porque, hostia puta, a la mínima que vengan 5 o 6 personas y le dejen algún caballo... Caballo, acuérdate, viene el recompensa también. El recompensa también le traen muchos. Sí, por eso digo. Le va trayendo muchos. Por eso digo, sí. El diablo, supongo que te referirás. Sí, el diablo. Sí, no, sí, al final todos somos compañeros. El diablo también le trae muchos caballos. Ayer le trajo uno negro, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo del nombre. El del norte, supongo. Uno del norte. Sí, me lo trajo negro y guapísimo. Y no estaba Luna, ya era muy tarde. Digo, Luna no va a estar. Digo, pues nada, a soltarlo. A ver. Sí, no, sí, muchas veces voy yo también y algún caballo le traigo de los que busca. Claro. No, yo este me gustaba y digo, me lo voy a quedar. Digo, ¿cuánto me cuesta? Y me ha dicho que 100. Digo, bueno, digo, si es que tengo 70, bájamelo. Sí. Bueno, es menos mal que tú me has pagado dinero. Mira, luego te lo tengo que pagar. Yo a mí no me gusta que nadie me ve. Ah, no te preocupes. Ay. Es que ya te digo, o sea... Es que ya quería tener un caballo bueno, ¿sabes? Digo, ya, imagino. Quería tener un caballo que valía la pena, ¿sabes? Sí, no, sí. Tengo un caballo como el tuyo, yo tengo un caballo como el tuyo. ¿Sí? Sí, le tengo igual, el mismo. Se lo compré a Luna también, el mismo. Ah, claro, es que yo cuando Luna me dio a Lucero, tenía dos iguales, a Gris y Lucero. Sí, a mí me dio a Gris. Claro. Es buen caballo también, o sea, se asusta súper poco y corre bastante. Mira, yo creo que es Diablo. Vale. Mira, Diablo, está por aquí Diablo. Sí. ¡Hombre, Diablo! Buenas. ¿Ya Luna llegó ya? Ya le hemos vendido el caballo, ya. Luna, a ver cómo te explico, ha tenido que ir al ayuntamiento porque ha pasado un problemilla con el tema de sí, con el caballo, con el Mustang. ¿Con qué Mustang? ¿Con el criollo? Sí, se ha ido de la lista y tiene que hablar con él. Básicamente, el señor del establo ha dicho, ¿qué caballo? Y le he pagado, se le he comprado el caballo. Por sí, pero ya sabes, Diablo, que yo tengo muy buena memoria, así que se va a solucionar rápido.
Ah, sí, bueno, tranquilo. De todas maneras, yo le traje este, el tratado también americano. Hostia. Qué bonito, ¿no? Negro también, es pues, bonito. Hasta que no se solucione, a ver, este, creo que este va... el de ayer, el del loco de ah, la playa. Ah, es el mismo de ayer, ¿no? Sí, es del loco. Ah, hostia, la he encontrado. Otra vez. Sí, pero aparecen raramente y a una cierta hora, ¿eh? Sí, 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 eso es verdad. Estuve por abajo por el armadillo, pero el que yo estaba buscando no sale. Digo, pues nada, voy a por este, a ver si salía, y me lo encontré ahora, y dije, pues... digo, pues ojalá. Oye, pues voy a bajar, bien, pero... Pues ya te digo, espérate a que Iván, se solucione. Sí, dime. Quédate con el caballo este para que no se pierda. Sí, sí, sí. Y si se soluciona eso, pues... súbete por si acaso, yo es que como lo acabo ah, de coger... Súbete, súbete. Vale, vale, sí, 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 sí. Pues a ver, porque ya te digo, creo que se va a tener que deshacer de algún caballo. Porque se conoce que entre todos ya tenían muchos caballos y... Lo que puede hacer ella es que me lo pasa a mí y luego ya se lo devuelve otra vez. Se devuelve, se pasa uno, se transferencia a uno y luego se lo devuelve. Ya sí, no, lo que le voy a decir tienes porque... Que jugando, tienes que estar jugando así con la gente. Sí, no, no, no. Digo, le te voy pasa decir... un caballo y tú me devuelves otro, ya sí. Lo que le voy a decir, que estar... aprovechando que si está ella estoy yo y si estoy yo está ella, pues le voy a decir, lo que no sea muy prioridad... me los das a mí. Claro, claro. Ahí está. Que ella lo suyo es que te deja unos cuantos a ti y que lo que se va a vender que se quede ella. Básicamente. Para que ella vaya enseñando para que los vende y que se quede ella el más que use ella. El caballo que use ella. Más. Pues yo voy a ver si aparece el criollo ese otra vez, pero a ver, porque es un toca pelota para coger. Imagino. No, a ver, no, no es toca pelota, me refiero en el sentido de que es difícil de coger. Es que cuando la zona, ¿no? Supongo. No, no, la zona, fíjate tú, la zona es fácil. El problema es que normalmente lo encontré, estaba junto con un montón de caballos Morgan. Morgan. ¡Qué hijo de puta! ¡Claro! Y entonces tuve que ir uno por uno, porque cuando pasé con los prismáticos, decía Morgan, 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 y luego decía Mustango. Y claro, luego decía Morgan, y digo, espérate, acabo de decir Mustango, y cuando fui uno a uno... estaba junto con todos y digo, ah, encima que te juntas con cada uno. Ah, está bien, entonces. Pues nada, intenté separar del grupo y después lo pude traer. Vaya tela. Pero es eso, resulta que los caballos... Este diablo. El trotón este también estaba con un par de morgas. ¿Eh? Arriba. Joder. Es que se juntan todos, de golpe. Sí, no, claro. ¿Sí, doctor? No. ¿Sí? Pues nada, voy a ver si veo... Me han dicho que, que usted busca ojos. A ver, buscaba, pero ya tengo como 300 y pico. Tengo un montón ya, tengo un montón ya. O sea, sí que... ¿No le vendrían bien otros 22? Ahora mismo no, porque voy en cupo. O sea, guárdelos sí, y más adelante... pues la ciudadanía, yo lo llamo sin mente, porque habla poco, la verdad. Suelen necesitar unas cosas concretas, ¿sabes? Y se hace con eso. O sea, espera, ¿y qué buscas tú? ¿Más cosas que buscas para ti? Malo, ¿Qué te interesaría que te buscáramos para ti? Hombre, espera un momento. ¿Qué pasa? Cuando me pongo malo. Cuando te pones malo. Una vacuna, un tratamiento, ¿vale? Yo me estoy poniendo el ojo de animal que he cazado. ¿Y te funciona? Hola. ¿En serio? Buen día. ¿Te no, funciona? No, no, te pregunto porque... Te está preguntando si funciona. Porque... Pues hombre, no lo probó, pero tengo miedo. No, no, yo ya te digo que el ojo no te lo comas. Es mala idea. No, tipo, o sea, pero ¿para qué usas el ojo? ¿Qué coño te lo estoy diciendo? ¿Para esta gente que no sabe mucho el idioma? Yo lo llamo sin mente. Sí, pero ¿y para qué? O sea, ¿tú se lo vendes o cómo? Pues sí, o sea, hago unas cositas que solamente saben utilizar esta gente que no habla el idioma y los usan. ¿Y pagan bien? A ver, pues no te voy a callar. Más rentable me sale ir con la gente que hablamos el mismo idioma.
Con lo cual, por eso te digo que yo ya estoy en cupo. ¿Sabes? O sea, yo mi consejo es que los guardes a ver si en algún momento tal y ya notificaré yo de todos modos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Perdón, sí, creo que lo voy a seguir. Bueno, señores, voy a ver si encuentro el... Bueno, voy a hacer una cosa. Diablo. Mucha suerte, Diablo. Mega suerte, Diablo. Pues bueno. Bueno, pues nada. Buenas. Buenas. Hola, buenas. Ay, a ver si llegas a Luna, macho. Sí, si llega a Luna. Y encima ahora me han encasquetado un caballo. Madre mía. Y ahora te han encasquetado otro caballo. Si no, a ver, si fuese mi caballo, pues... Sí, no lo puedo guardar, nuestro. No lo puedo guardar ese vale, caballo. Vale, id vosotros a eso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta, hasta luego. Luego, buenos días. Ah, mira, este es el doctor. Si queréis comprar botellitas de eso. Ah, bueno, sí. ¿Ah, sí? Si queréis comprar cosas, es el momento, porque hasta que venga Luna, estoy libre. Sí mira, pues. Yo me quedo con el caballo. Si quieres, me monto yo ahí. Pues me viene, tope, pero... pues me viene, mira, la verdad. Monta, por si acaso. Aunque bueno, de todo modo, tenemos que ir a mi consulta. Sí, vamos para allá, vamos para allá. Va, más o menos cuánto necesitáis, lo digo por saber... ¿Cuántas botellitas queréis? ¿Cuánto vale cada una? Cada una... Ahora... Cinco, más o menos. Ahora os cuento. pero sí, va bien por ahí. Para que nos entendamos. Yo querría una. ¿Una? Si es tan amable. Vale. Ticia, ¿tú quieres alguna? Sí, yo otra. Vale, ya son dos. Ahora, ya tenéis dos. Vale. Por dos, entonces, quedaría. Por ahora, yo tenía que también... Que tenía que sacarle. Sí, ¿me puedes comprar una a mí? ¿O alguno de vosotros comprarme una y luego yo los doy el dinero? Estoy pobre, me quedan $12. Yo te los doy ahora, te lo voy a dar, se lo voy a... Ah, vale. A mí me quedan tengo dos. El banco, el dinero. Si compro esas, a mí. Bueno, no lo va a atar, no vaya a ser. Quédatelo tú. Joder, qué nervioso está el cabrón. Perdón. No lo acercáis, no lo acercáis, no lo acercáis. Vale, son tres los que me han pedido. Nación. Uno. Dos. Y tres. Okay. Vale. A ver, aquí os lo dejo. La persona que iba a pagar dos al final, ¿quién era? Lo digo por dárselo. Yo. Vale. A ver, entonces serían tres, uno para cada uno, ¿verdad? Sí. Vale, pues a ti te dejo uno, o te dejo los tres y tú los repartes, eso ya como sí, veáis. Sí. Vale. No, pero yo solo tengo para pagar dos, ¿eh? Sí, no, vale. O sea, la persona que iba a pagar uno, que pague uno, ¿sabes? Pero en plan, me refiero de darte los tres a ti y tú ya repartes en tu grupo. Vale. Vale, aquí tienes los tres. Tú me tienes que dar 10 y el compañero me tiene que dar 5. Ramón, encantado. Un placer, me llamo Iván yo. Pues le estaba diciendo a vuestro compañero antes que cualquier cosa habléis con Ciudadanía de